Bueno amigos, aquí vamos nuevamente en un día más de día de fútbol, día de echarnos la futboleada aquí con los amigos, con mis compañeros. Así es que a disfrutar de este bonito momento, a disfrutar de este bonito día que nos podemos disfrutar y alegrar la vida con el fútbol. Bueno, aquí vamos a ver qué nos sale, a ver qué hacemos, y pues aquí estamos disfrutando de esta bonita vista, de este bonito momento que nos da este día para disfrutar de las jugadas del fútbol. Así es que todos a disfrutar esta bonita vista, todos a disfrutar este momento para que podamos observar y ver lo bonito que se juega al fútbol. Pues siempre van a haber entraditas, van a haber pues contradicciones, pero pues es parte del juego y pues tratar de seguir echándole a la jugada. Así es que no nos queda de otra que echarle con todo a las corriditas, a la futboleada, y pues aquí disfrutar de esto. Así es que este es lo bonito de lo bonito. Pues todo es así, así es que disfrutemos de esta vista que nos da el fútbol. Así es que disfrutemos de las corridas. Yo ando con suéter porque está frío y pues ahí hacemos lo que se puede aquí a defender, y pues ya detuvimos el ataque de los equipo contrario. Así es que ahí estamos, y pues aquí disfrutando de todo lo que se pueda. ¿No vieron lo que dice la camisa de este muchacho de blanco? ¿Lo distinguen o no lo distinguen? Distingan lo que dice allí los que van a buscarle. Bueno, ahí se le vio mejor, ¿verdad? Así es que disfrutemos de estos momentos agradables con los compañeros del equipo, y pues a disfrutar de esta vista que siempre tendremos aquí para que ustedes también disfruten de la futboleada, del momento que pues podemos echarnos la diversión con estos muchachos. Así es que gracias por estar siempre ahí pendiente. Este muchacho se lesionó ya y pues ya anda ahí tirando la toalla, así es que a ver qué irá, seguir jugando, se queda. Pero bueno, así son, a veces uno se lesiona porque no calienta antes de empezar y corre nomás solo por correr.
En este vean cómo se ve, porque el chelito aquí nos agarró la cámara para grabarnos más de cerca en movimiento y pues ver las jugadas que uno se puede hacer. Así es que ahí vamos con todo. Vean el movimiento que nos hacemos ahí con la pelota y pues lo fácil es pasarla, no complicarse y darse, ¿verdad? Así es que todos jugamos diferentes, con diferentes tácticas, pero siempre disfrutando de lo que es el fútbol. Así es que gracias por estar siempre pendientes. No olviden suscribirse aquellos que no se han suscrito y pues dejen ahí su like. Coméntenos a ver qué les parece o qué tratamos de hacer mucho mejor. Así es que esto es lo bonito de estar en esta plataforma para que ustedes también disfruten con cada uno de nosotros que estamos tratando de subirles videos para que también ustedes disfruten. Así es que seguimos con las jugadas bonitas, divertidas y sobre todo pues a darle a la futboleada. Así es que aquí tenemos al Moy y tenemos los demás. La mayoría son de Guatemala, pero pues todo es bonito disfrutar y compartir. ¡Tome, viejo! Así es que delen ahí con todo y pues disfruten de estas vistas que les traemos. Vean, pues no. Está temprano, aún como las 7:30, pero ya está oscuro. Y pues tratamos de venir luego, pero siempre ya el tiempo no se puede. Así es que esto es lo que tratamos de hacer siempre que le grabamos, que sea emocionante, divertido y sobre todo que ustedes disfruten al igual que nosotros. No olviden suscribirse, dejen su like, coméntenos y pues a disfrutar de todos estos videos que siempre les traemos. Esto es Calles, Aventuras y Más desde la ciudad de Redwood City, California. Y nos vemos en una próxima edición. Disfruten de lo bonito que son estos videos. Vente para acá.